Porque ahora sucede que Raquel había esperado tanto que cuando tú estás esperando tu momento en Dios, amado, y te llegue, tú no puedes quedarte ahí como un ñoño. Tienes que acelerar y tienes que activarte. Mira lo que pasa. Ahora llega el día de Raquel. Y cuando Raquel sale embarazada, que ella va a dar a luz, dice que agarró el niño y le puso por nombre José. Primer principio, quien le ponía el nombre en la costumbre real no eran las mujeres, eran los hombres. Quien le puso el nombre a Abraham fue Isaac, a Isaac fue Abraham. Quien le ponía en la cultura hebrea los nombres a los niños era el papá. Pero era tanto el deseo de la gloria que tenía Raquel, que Raquel no dejó que nadie le pusiera el nombre a su milagro. Oiga, oiga, cuando tú estás esperando en Dios, tú dices tranquilo, que no me va a dar el nombre. Y dice la Biblia, pero yo no sé qué significa Dios aún mañana otro hijo. Señor, déjalo recibir la primera gloria. Y ya está profetizando la segunda. Ya está viendo el primer milagro. Y ya está trayendo a Dios por el segundo. No he visto la primera sanidad. Yo vine a hablar de una noche. ¿Quién le va a poner nombre a su milagro? Ella le pone nombre. Quiero entrar aquí. No es gente de examen. Estoy pasando. No tengan que cuando Jacob tiene el encuentro en Peniel, dice la Biblia que el ángel le cambió el nombre y de Jacob le llama Israel. Pero mire lo bonito de eso. A Dios le llaman tantos siervos pasados que aunque tú pases de ese pasado y lo superes, Dios va a seguir mencionándolo por alguna razón. Y aunque le llamó el nombre de Jacob a Israel, todavía hasta el sol de hoy se sigue llamando Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No lo llama Israel, lo llama Jacob. Porque a Dios no le gusta el que muera, a Dios le gusta el que cojea todavía. Usted no ve por qué a vos dicen que Dios está extrañando a David. Yo le pregunto a Dios en oración, ¿por qué tú extrañas a David si David está contigo? Dios me dijo, es que le extraño a un mal. Extraño al tipo que se rinde ante mí. Extraño que se quebrante mi presencia. Por eso que hay situaciones que Dios no va a permitir para quebrantar. Porque el quebrantamiento va a traer la liberación de la próxima gloria de Dios. Pero que grite conmigo escribiendo y edificando sobre huesos. Ahora bien, usted venga a José. José está reclamando de una u otra manera que cuando él muera lleve sus huesos y lo entierre. Pasan los años y lo curioso de esto es cómo un hombre se va para decir lleve mi hueso si todavía está vivo. Miren el misterio que hay en mi hueso. Dice la Biblia que juró Israel. Entonces después de José morir pasan los años a largo y a corto de la historia muy rápido cortando tela. Llega a morir José, se levanta un faraón que no conoce a Dios, se levanta una generación que no tiene temor de Dios. Todo se torció, se muere el tipo. El tipo que era pasado se lo come los gusanos también como quiera. Queda en hueso, se levanta otro líder llamado Moisés. Y cuando se levanta Moisés, vengan cuatro muchachos rápido, cuatro muchachitos rapidito. Cuando se levanta Moisés, cuatro jóvenes, me apoyan acá arriba. Cuatro jóvenes ahí, me apoyan cualquiera, cuatro personas o jóvenes, cuatro caballeros cualquiera. Me fue bien. Préndeme una caja, préndeme una caja. O la silla que está ahí. La silla de José muere. Muere José. Y agarra cuatro hombres. Y le encargan la caja de huesos. Porque cuando el pueblo de Israel va a ser libertado, Moisés se acuerda del juramento. Agárrenle la llave de los cuatro. Y encarga cuatro tipos que tienen que llevar los huesos. Aleluya. Éxodo 13 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había unido a los hijos de Israel diciendo, Dios visitará ciertamente y haré subir los huesos de aquí. Viene Moisés y agarra cuatro tipos y le dice, escucha, ustedes se van a encargar de la caja de huesos de José. Marchen con esa caja. La instrucción es, si viene guerra, no suelten la caja. Pelean a otro y ustedes cuidan los huesos.
Así que aunque venía Faraón de nuevo a atacar a Israel, estos cuatro tienen la situación de no soltar la caja de huesos. La pregunta es, ¿qué tiene los benditos huesos que no hay que soltar? Vienen los carros afuera, viene Faraón y su ejército, y ellos no pueden soltar el hueso. Hay guerra, pero ellos tienen que cuidar el hueso, marchar con el hueso. Señores, vayan y vengan. Y el hueso para allá, y el hueso para acá. Israel creciendo, Israel, el mar abriéndose en dos, y ellos con el hueso ahí, y la ola pegando por todos lados, no pueden soltar los huesos. Cruzan al otro lado, 40 años de desierto, no pueden soltar el hueso. Oído, muere Moisés, muere los cuatro, le pasa la cara a cuatro más, le pasa la cara a otros cuadros. Corriendo, por más que corriendo, muchachos. Ahora viene Josué, capítulo 24, verso 32. Y enterraron en Siquén los huesos de José. Moisés no enterró los huesos. Los huesos lo llega a enterrar a Josué. Dios se lleva a Moisés. Le dice a Josué, como estuve contigo, como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y lo mismo funciona. Josué encarga a cuatro más que lleven los huesos. ¿Qué tienen los benditos huesos que no los puede soltar? Diga conmigo, edificando sobre el hueso. Capítulo 24, llega a una tierra llamada Siquén. Los hijos de Israel habían traído de Egipto la parte del campo de Jacob, que Jacob compró como heredad. Lo llevó en la mano el padre de Siquén por 100 piezas de dinero y fueron a la posesión. Y finalmente, después de casi 400 años, se entierran los huesos. Déjenlo ahí. Dice la Biblia que enterraron los huesos, gracias. Enterraron los huesos en una tierra llamada Siquén. Los huesos siguen. ¿Qué tan importante eran los huesos que Josué quería que se llevara? José quería que se llevaran los huesos. Juan capítulo 4, verso 4 al 42. Un día Jesús sale de Galilea y sale de Samaria, o de Judea, perdón, predicando el Evangelio. Y dice el verso 4, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Oído, Siquén y Sicar es lo mismo. Siquén, usted está escuchando de aquí, y Sicar es lo mismo. Oiga la palabra, le fue necesario pasar. Y cuando pasa por Samaria, exactamente en la tierra de Siquén, donde habían enterrado la caja que viene viajando. Yeah.
con un muerto encima. Y el muerto cae en la tumba del profeta Eliseo. Y aquel abusado había comido su carne. Aunque ya no había sangre, ni tendones, ni venas, ni tejidos. Dice que cuando el muerto hizo contacto con los huesos de Eliseo, el tipo quedó vivo. Señores, le estoy diciendo que lo que está en tus huesos es eternidad. Es que funciona hasta con huesos. Tú no estás ungido por el aceite de oliva que te tiró el pastor al joven. Lo tuyo viene de la